Para mí era como... Fue muy duro, para mí fue un peso más. Yo quería estar. Pero, pues volvemos a lo mismo. Hay muchas cosas. Entonces ya tenían todos como que un poco un plan y ya... Cuando se me ocurrió invitarla, sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios. Parece ser que en este mundo estuvimos viviendo un episodio en la vida real de la telenovela Rebelde. Y es que este pasado fin de semana, Roberta Pardo y Mia Colucci tuvieron un fuerte contratiempo. Que ha tenido 1000 invitaciones y que aceptó la mía. Todo este escándalo surgió cuando Dulce María, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que la persona que maneja la cuenta oficial de Twitter de RBD la ignoró por completo y no hizo eco del homenaje que hizo la cantante durante su participación en el 2000 Pop Tour. Pero ustedes prepárense, porque vamos a llorar juntos esta noche en México. Dulce María cantó a todo pulmón el día viernes en la Arena Ciudad de México. Bastante sentida, en su cuenta de Twitter, Dulce María escribió: "Lástima que no sé quién maneja las redes de RBD oficial, pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación rebelde y de los 2000. En fin, gracias a las más de 25.000 personas que recordaron y cantaron con nosotros". Por otra parte, Anahí, a quien muchos ubican como Mia Colucci, apareció como invitada sorpresa en el concierto de Karol G. A dueto, ambas cantaron la icónica canción Sálvame. Esto tras una muy emotiva presentación por parte de la colombiana. Que yo soy super fan, super fan, super fan. Después del concierto por la mañana, la cuenta de Twitter de RBD compartió el mensaje que el intérprete de Bichota le escribió a Anahí, agradeciéndole profundamente por su participación en su concierto. Llevaba 11 años que no sabía si la gente iba a responder a Rosalía. El mensaje inicial de la conocida bichota dice así: "Te amo, Anahí, te amo de la forma más pura, más real y genuina. Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación. Ese escenario esta noche fue completamente tuyo. Y mi corazón también, gracias". Asimismo, la cuenta de Twitter del grupo publicó la respuesta de Anahí. Fue después de que las redes de RBD publicaran estos mensajes que finalmente recordaron que Dulce María se había presentado en el escenario. De esa forma, tras varios días, ahora sí, la cuenta de RBD compartió unos videos de la presentación de Dulce María en la Arena Ciudad de México. Como era de esperarse, los fanáticos de Anahí y los fanáticos de Dulce María empezaron a llenar las redes sociales de muchísimos señalamientos. Parece que nos estamos remontando muchos años atrás. Y aunque seas Team Dulce María o Team Anahí, o más bien, Team Roberta Pardo o Team Mia Colucci, las presentaciones de las dos fueron inolvidables. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.